Todo este alboroto de May 4th o 4 de mayo comienza a principios de los 2000, primero como un juego de palabras únicamente y un poco de llamar la atención en redes sociales por personas que utilizaban el juego de palabras entre May the 4th y May the Force, que se utiliza en Star Wars para decir May the Force be with you, que la fuerza te acompañe, que la fuerza esté contigo. May the 4th, mayo 4, tiene un sonido muy similar y por eso se utiliza el May the 4th be with you, 4 de mayo esté contigo. Terminó institucionalizándose tanto, convirtiéndose en algo tan importante que finalmente hoy, 4 de mayo, tenemos el día de Star Wars. Y pues vamos a hablar un poco de Star Wars para celebrarlo en forma y como precisamente se debe. Finalmente comenzó como una idea de George Lucas para aterrizar el monomito universal del héroe de Joseph Campbell. Terminó convirtiéndose en una idea, en una representación cultural enorme que incluso terminó uniendo generaciones. Esta representación cultural, esta mitología moderna que llamamos Star Wars, ha estado con nosotros desde finales de los años 70 y ha sido responsable de fiestas de Navidad, pues un poco más allá del simple y mero cristianismo, ¿no? La Navidad ha sido un caldo de cultivo para el regalo de juguetes, para el estreno de películas, para la convivencia entre padres e hijos de diferentes generaciones que disfrutan el amor por Star Wars. Los coleccionables siempre han sido una parte fundamental dentro del universo de Star Wars y el fandom. Creo que cualquier verdadero fan de Star Wars, o incluso cualquier poser, porque también hablaremos de esto en unos momentos que los hay muchos, lo primero que va a tener siempre van a ser coleccionables de Star Wars: naves, juguetes, camisetas, cualquier cosa, etcétera, etcétera. Algo que a mí particularmente antes me causaba mucha molestia era esto de los posers, de gente que no era precisamente fans, que eran fans de la noche a la mañana, fans de la película más nueva de los 2000, pero que bueno, pensándolo un poco en retrospectiva y desde ahora, sí, habemos fans de verdad, de cepa, desde los 80s, pero el hecho de que existan esos nuevos fans traídos por Disney, lejos de ser una molestia, que muchas veces lo son por la forma en la que pretenden ser una autoridad en el fandom y demás, cuando apenas no tienen ni a veces ni siquiera la edad para haber visto los episodios de las precuelas en cine. Pero está bien, o sea, al final, si bien la idea no es lo que Disney está haciendo, lo que con el fandom y con el producto en general, ha tenido algunas cosas rescatables, como el perfecto ejemplo del Mandalorian. Y no se trata únicamente de demeritar los gustos de los posers o no gustos. Igual son cosas que al rato lo van a cambiar por Pokémon o por cualquier otra cosa. Pero por lo pronto hay un fandom establecido, hay una convivencia, hay un guiño cada vez que volteamos y vemos a alguien disfrutando de algo de Star Wars. Y eso creo que es al final lo que tiene el valor intrínseco más importante. Hay tres películas que han dado pie a todo esto, que son como tal Star Wars A New Hope, conocida también como La Guerra de las Galaxias únicamente, The Empire Strikes Back o El Imperio Contraataca, y The Return of the Jedi, El Regreso del Jedi. La trilogía original, por decirlo así, para quien la conoce. Coleccionables e historias de coleccionables hay por doquier. Particularmente, yo tengo el recuerdo de lo que fue mi primer acercamiento al mundo de Star Wars. Digo, ya desde muy pequeño, en los años 80, me había incluso tocado ver una revisión de El Regreso del Jedi en cine. También claramente recuerdo en algún momento en casa, cuando se rentaban películas, cosa que ya no se hace, llegué a ver por ahí en renta la trilogía original, me parece que en formato beta, que era lo que se usaba en aquel momento. Y bueno, finales de los 80s más o menos, entre principios de los 90s también, el boom prácticamente desapareció. Vinieron otras cosas como el Batman de Tim Burton, Jurassic Park, incluso el Robin Hood de Kevin Costner. No sé, Star Wars perdió de pronto esa atracción que traía originalmente. Sin embargo, algo bien importante que llegó con el tiempo a mediados de los 90s fue la reedición de los cassettes con las películas originales en VHS.
Junto con esta reedición llegó también una reedición de juguetes, que fueron los de esta colección que vemos aquí en cartones naranja y verde, primero los naranja y luego los verde, llamada The Power of the Force. Después vinieron muchas otras líneas, pero esta fue como que el reinicio del boom de toda esta actividad. Y algo pues que a mí siempre me va a venir mucho a la mente es el momento exacto en el que obtuve esos VHS, cómo fue la situación y lo que llevó pues a ese fanatismo desmedido desde principios de los 80s, que se incrementó exponencialmente a mediados de los 90s. Hay algo interesantísimo con este revival de mediados de los 90s que a mí se me quedó grabado en la mente desde el cómo sucedió hasta el por qué me llevó al fanatismo actual o a ese nivel de nerdismo por Star Wars que actualmente pues sigo teniendo, a pesar de algunos desvaríos, algunos altibajos. Finalmente pues estamos aquí, ¿no? Con nuestra trilogía original, con nuestro universo, con nuestro gusto, con nuestros personajes. Y la anécdota que a continuación cuento es lo que causó esa explosión, por eso la importancia de estos VHS que les voy a mostrar. Corría agosto de 1995, un fin de semana en el que asistía con mis padres, que como les he contado en otros vídeos eran testigos de Jehová, a estos eventos llamados asambleas que hacen los testigos. Un evento de 3 días aburridísimo, cada día son más de 6 horas, me parece que son 8 horas por día, en el que se están constantemente narrando discursos, que si Jehová, que si Jesús, la salvación, todas estas pues tonterías milenaristas, ¿no? Lo que a mí me trae recuerdos nostálgicos muy bellos de ese fin de semana no es la asamblea de los testigos, obviamente, es que precisamente ese fin de semana, que eran viernes, sábado y domingo, el viernes saliendo de aquel evento, pues pasamos al supermercado a comprar los víveres, ¿no? Para el resto del fin de semana y demás. En esa ida al supermercado, pues normalmente uno como niño suele ir a darse la vuelta a los departamentos de juguetería, de tecnología y demás. Ahí en electrónica me encontré con esto. ¿Qué es esto? La trilogía original de Star Wars en VHS. El background de esto es que en ese entonces no había streaming, olvídense de esa estupidez. No había Amazon para ordenar las películas que uno quisiera. No. Era o ir al videoclub a rentar, o comprar piratería, o buscar establecimientos como centros comerciales. No, me parece que no había ni siquiera el mix-up. Buscar en supermercados que vendieran electrónica. Y la particularidad de Star Wars es que no habían salido versiones oficiales en videocassette. Más que aquellas de los 80s en beta, no teníamos versiones oficiales. Esta es la primer colección de versiones oficiales donde viene toda la trilogía junta. Pues, que las veo, le digo a mi padre que compremos esto, que sería una muy buena idea. Mi padre es fanático de comprar películas. En aquel entonces había cientos de VHS en casa, que después fueron sustituidos por cientos de DVDs. Era una cosa hermosa, ¿no? Tener una videoteca así. Bueno, finalmente, pues compramos Star Wars, la trilogía, y decididamente volviendo a casa, lo primero que hice obviamente fue esperar al bullicio del día a que terminara, la cena, la comida, además, no recuerdo bien, pero ya en la noche, alrededor de las 8 o 9 de la noche, me quedo en la sala, mi hermana está también conmigo y ponemos la primera película. Comienza el hace mucho tiempo en una galaxia muy, muy lejana. La música, para quien sea fan de Star Wars saben lo que se siente eso, ahí comienza todo. El viernes vemos Una Nueva Esperanza. El sábado, regresando del evento este, vemos también El Regreso del Jedi, no, perdón, El Imperio Contraataca, y el domingo El Regreso del Jedi. Un gran boom, definitivamente. Y es que algo gigante, enorme, que sucede con esta colección en VHS es que a raíz de haber visto ahí las películas, ya no nada más sirve para ver las películas, ¿no? No sé cuántas reproducciones tendrá cada uno de estos cassettes, pero sí son muchísimas, cientos, estoy seguro. A raíz de esa ocasión, de ese 1995, ya es poner los VHS no nada más para ver las películas a cada rato, para estudiarlas, para ver escenas, para repetir y repetir y repetir escenas. Todavía no estaban pervertidas por esa nueva versión de Lucas con escenas añadidas, donde sale un Java en CGI tremendamente horrible ni cosas así. Era pausar para apuntar
nombres de todos los personajes habidos y por haber en la trilogía. Y no me refiero a Han Solo, Chewbacca, Luke Skywalker, Darth Vader, no. Hablo de personajes como Forlorn, Sukus, cosas así de extrañas, de poco comunes. Dengar, no sé, quien Greedo, quien sepa de lo que le estoy hablando, un gran saludo. Era pausarla para apuntar los nombres de absolutamente todos los personajes. Tenía una lista que hice en aquel entonces en Microsoft Word, en la que apuntaba los nombres de los personajes alfabéticamente y hacía una pequeña descripción de quiénes eran o qué eran. De las razas también, de las naves, de los planetas. Era también pausar las películas para dibujar escenas icónicas, como el famoso I am your father. Era el verdadero significado de lo que es ser nerd, geek u otaku, según el tiempo y espacio en el que se hable de esa palabra en particular. Pero era la forma original de serlo, como lo describió Patton Oswalt cuando escribió aquello del Etewaf. Era algo completamente hermoso. No era tan sencillo como ahora ir a una tienda de moda y conseguirse una camiseta de Star Wars. De hecho, esta que traigo, que les quiero mostrar, es una camiseta de los 70s que todavía tengo. No era mía originalmente, pero es una playera de cuando se estrenó por primera vez la película. No era fácil ir a una tienda y encontrarse camisetas de Star Wars. No hacían eso, no. La industria de la moda no se había adueñado de lo nuestro todavía. Y como repito, pausar las películas, rever y rever y rever las escenas, apuntar cosas, hacer una especie de enciclopedia mental única y propia en un mundo muy diferente respecto a cómo se trataba la obsesión por este tipo de temas cuando uno tenía esa edad infantil, juvenil, ¿no? Y con esto vino de la mano también el coleccionismo. Recuerdo cuando mi padre me regaló por primera vez una mañana de enero rumbo a casa de la abuela mis primeros muñecos de Han Solo y Chewbacca. Yo tenía antes esto a Darth Vader. Después, con los dineros que se le dan a uno para ir a la escuela, era guardarnos, no comprar golosinas, guardarlos para comprar más figuras a fin de mes. Cuando iba al supermercado con mi mamá, llevaba ese dinero, me compraba que un Luke Skywalker, que un Greedo, que un Hammerhead, lo que hubiera a mano, ¿no? Otro enero, después de este de las figuras, recuerdo que mi padre me lleva a casa una nave. Yo había pedido una nave esperando no que me llevaran el Millennium Falcon, porque era como lo más pro y lo más guay, lo más grande, ¿no? Y entonces, bajo esa decepción anticipada de que no te van a traer el Millennium Falcon, es muy caro, tal vez no, o sea, no me refiero a caro en el aspecto de que sea imposible comprarlo como comprarle un automóvil a un niño, pero no es el juguete que normalmente te compran o el juguete, agarran algo mediano, una nave, las más grandes son como para eventos especiales, los más caros, ¿no? Bueno, la cosa es que también se iba a agotar, no iba a haber Millennium Falcon, era la nave más pedida, etcétera. Yo no esperaba el Millennium Falcon, no esperaba nada especial, entonces en mi mente se construye la idea de que te van a traer un TIE Fighter, y resulta que me llevaron un X-Wing. Eso me dejó un amor por el TIE Fighter inconcluso, que años después ya cumplí teniendo mi propio TIE Fighter. De ahí se desprende el coleccionismo, ¿no? Las compras de juguetes con el dinero de la escuela, que en cualquier ocasión de que te voy a regalar algo, pues que sea algo de Star Wars. Una vez salí con mi tía, iba de visita a casa de mi madre, iban a comprar la botella de vino, el queso, las carnes frías para la visita, y pues me dijo que me regalaba algo, lo que quisiera ahí en el supermercado, y tomé una figura de Luke Skywalker de Shadows of the Empire. Ya el fanatismo estaba construido, lo que vendría después es sobrado contarlo para quien sea fan de Star Wars, sabe cómo se vive esto, ¿no? En el paso del tiempo el coleccionismo pues fue creciendo, las líneas fueron mejorando, aparecieron los famosos Black Series. De alguna forma, la calidad de las colecciones mejora, pero la pasión disminuye, no porque los fans originales tengan menos esta pasión por el universo de Star Wars, sino por lo que comentaba, ¿no? Se empiezan a sumar factores como la adquisición de Disney, las malas películas que fueron los episodios de estos de Rey, Kylo Ren y demás, incluso a mi juicio peores que las precuelas. Y hay cosas buenas también un poco fuera de lo convencional del contexto, un poco ocultas, como Clone Wars. Y en general termina volviéndose algo como de facto el fanatismo por Star Wars. Sin embargo,
pues es algo que se queda en los corazones y en las memorias, y como repetí hace un momento, tal vez sí ha habido cosas que desagraden a la mayoría de los fans. Me recuerda mucho ese episodio de Los Simpsons donde Jeff Albertson, el chico de la tienda de cómics, dice: es tan mala la película que solo la voy a ver 3 veces. Pero al final estamos ahí, al final es nuestro universo. Al final, yo diría incluso que más allá de las películas, tenemos este universo expandido individual a cada uno. Cada quien ve Star Wars desde su perspectiva, siente desde su perspectiva, tiene sus grupos de amigos que comparten opiniones y que difieren en tantas otras, ¿no? Al final termina siendo más que 3, 6, 9, 11 películas y algunas series. Termina siendo un universo interior y a la vez es un universo expandido que choca con los universos de otras personas. En algunos casos como aliados, en algunos otros casos en guerra. Y eso es la esencia absolutamente de Star Wars. Eso es la esencia de sentir la fuerza. Cuando parecía que todo estaba, pues, perdido de alguna forma, cuando parecía que Star Wars estaba hundido en un bache creativo del que nada lo iba a poder sacar, vienen dos personas como nosotros, dos nerds fanáticos, Dave Filoni y Jon Favreau, y ellos tienen la genial puntada de desarrollar una serie, sí, para Disney, sí, con Kathleen Kennedy, pero algo completamente fuera de lo esperado, fuera de lo que totalmente estábamos acostumbrados, pero al mismo tiempo que se siente tan Star Wars, se siente hecho tan de la misma tela que el resto del material original, sobre todo de la trilogía original, que nos hace sentir como en casa. Y todo se lo debemos, este nuevo revival y este nuevo sentimiento, a este mandaloriano ataviado en marrón oscuro y plateado. El éxito de Mandalorian deriva no solamente de ser un producto nuevo de Star Wars, sino de la forma en la que está hecho y por quién está hecho. Es el epítome del producto de fans para fans, y por eso es que es tan grande. Más allá de un fanatismo estéril, más allá de un gusto por un grupo de coleccionables o de películas, esto va mucho más allá del poterismo de estas nuevas personas que de pronto se sienten fans del universo cinematográfico de Marvel sin haber abierto un cómic en su vida. Más allá de todo eso, Star Wars termina volviéndose para el verdadero fan, el verdadero coleccionista, el verdadero nerd, algo inherente al estilo de vida, algo completamente único, tangible y que nos une, tanto a favor o en contra, con otro montón de personas. No nos hace sentir únicos, no nos hace sentir especiales, porque creo que en el universo nadie lo es, pero sí nos hace sentir pertenencia por algo y de algo. Y eso es, al final, lo que George Lucas logró al consagrar esta trilogía original que después se expandió. Ser parte de un universo interior que se mezcla con universos exteriores de otros más y que termina siendo el universo de Star Wars.